Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos todos a nuestra Iglesia Inmaculada Concepción. Hoy celebramos el primer domingo de Adviento. Hermanos, Dios está en medio de nosotros. Pidamos su misericordia y depositemos nuestra confianza en el Salvador. Nuestro celebrante para el día de hoy es el Padre Juan Antonio. Si su niño se pone inquieto durante la misa, el cuartito de niños está disponible para ustedes. Recuerden que este cuartito es para educar a los niños a portarse bien en la iglesia. Les pedimos de favor que no traigan comida, dulces o bebidas a la iglesia para los niños. También les pedimos que no les den los celulares a los niños durante la Santa Misa.
Estos aparatos crean mucha distracción para las personas que están alrededor de sus hijos. Agradecemos mucho su cooperación y su comprensión. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro celebrante. Santo, estén con todos ustedes. Hoy, hermanos, empezamos no solamente un tiempo nuevo, el tiempo de Adviento en la iglesia, pero también un año nuevo. En la iglesia católica es el primero de enero, por decir, es un año nuevo litúrgicamente hablando. Entonces empezamos a escuchar del Evangelio de San Lucas. El año pasado escuchamos muchas lecturas de Evangelio de Marcos, y este año que viene, que empieza hoy, empezamos a escuchar de San Lucas. Vamos a pedir la intercesión de San Lucas, el gran escritor, el evangelista, que nos ayude a conocer al Señor, amarlo. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene a nosotros, para que mediante la práctica de las buenas obras
colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Lectura del libro del profeta Jeremías. Se acercan a los días, dice el Señor, en el que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora, yo haré nacer del trono de David un vástago sagrado, que ejercerá la justicia y el derecho en la tierra. Entonces, Judá estará a salvo. Jerusalén estará segura y la llamará el Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. De lectura de la primera carta de apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el Señor los llene y los haga gozar de un amor mutuo y hacia todos los demás, como en el que yo les tengo a ustedes, para que conserve sus corazones irreprochables en la santidad de Dios, nuestro Padre. Hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús en compañía de todos sus santos. Por los demás hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene para agradar a Dios, según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. Ya conocen en el efecto las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor. Palabra de Dios. Aleluya.
En el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo. Pues hasta las estrellas se bandolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alertas para que los vicios con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puedes sentarse, por favor. Mira a tu tocayo, el padre Juan Guido, párroco de Cristo Rey, la competencia. A él le gusta decir que el tiempo de Adviento es su tiempo más favorito en todo el año. Y no estoy seguro por qué, quizás porque él es un gran niño que le gusta esperar los regalos de Santa Claus y se anima en el Adviento, ¿verdad? Porque se acerca la medida de Santa Claus. O quizás se anima y le gusta el Adviento porque es un tiempo litúrgico y su color favorito de mi tocayo, de Padre Juan Guido, es púrpura. Este color morado es lo que a él le gusta más. Entonces este es su tiempo favorito en todo el año, más que la Navidad, más que la Cuaresma, más que el tiempo ordinario, más que ahora la Pascua. A él le gusta el Adviento. Y de hecho es un tiempo muy bonito. Y nos enseña mucho de nuestra vida cristiana. Y eso es lo que quiero compartirles un poquito hoy de qué significa este tiempo de Adviento. ¿Qué significa? Pues yo creo que el mundo nos enseña otra forma de preparación para la Navidad. ¿Verdad? Porque el Adviento es tiempo de preparación para la Navidad. ¿Y qué es lo que hace todo el mundo para la Navidad? ¿Qué es lo que hace? Va a las compras. Es lo que hicieron ustedes, ¿verdad? Los últimos dos, tres días. Vamos a las compras porque va a haber ventas. Y vamos a poder agarrar muy buenas ventas de cosas. Ese es bueno. No es cosa tan mala. Pero el enfoque del mundo es sobre lo material. Lo material. ¿Qué cosas puedo yo agarrar? Y lo más barato posible. Esa es la mentalidad del mundo. Y hay que tener cuidado de no dejarnos llevar y pensar, eso es lo que significa el tiempo del Adviento, el mes de diciembre, y enfocarnos exageradamente en lo material. Y es por eso que hay tanto enfoque en la
y preparar las casas, ¿verdad? Con las luces y adornar la casa. Otra vez, no son cosas malas. Pero a veces nos distraen y empezamos a perder el sentido espiritual de la Navidad y la venida del Señor en la Navidad. Porque casi no hablan en el mundo, las comerciales, televisión, etc., sobre el nacimiento del Señor en la Navidad. Al contrario, ¿de qué se habla? De la venida de Santa Claus, ¿verdad? Entonces todo el enfoque del mundo en los cuatro meses de diciembre es un enfoque material, un enfoque en este mundo. ¿Qué son los bienes de este mundo que podemos aprovechar y disfrutar y saborear? Y otra vez, no es así como algo malo, pero puede ser malo si nos distraen y nos hace perder el sentido espiritual de este tiempo de Adviento. Y es por eso que estoy tan contento que en la iglesia hay varias cosas que hacemos para llamarnos la atención. ¿Y qué significa el Adviento? ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos dos grandes fiestas, dos grandes celebraciones litúrgicas. Primero, la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción. ¿Ustedes saben cuál día es? ¿En qué día, qué fecha es la Inmaculada Concepción? ¿Es el 8 de diciembre? ¡Qué bueno que lo saben! Bien. Eso significa que ustedes tienen un sentido, un espíritu, con mentalidad más espiritual. Ya están atentos a lo que viene en diciembre. No solamente las ventas, las compras, pero también vienen las fiestas. Y hay que prepararnos para el 8 de diciembre, celebrar la Inmaculada Concepción. Y qué bueno para nosotros, ¿verdad? Porque es nuestra Santa Patrona. Tenemos el nombre bajo de la Inmaculada Concepción. Aquí vivimos, en nuestra parroquia. Y otra gran celebración es de la Mera Mera. La Mera Mera. Ya saben, ¿verdad? ¿Quién es ella? De la Mera Mera. Es la misma Mera Mera de la Inmaculada Concepción, ¿ok? Pero la conocemos mejor por el nombre de la Guarupa, la morenita, ¿verdad? A que todo el mundo hispano ama mucho. Y qué bonito, qué bonito. Y este año vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a hacer la peregrinación entre las tres parroquias. A partir de aquí vamos a San Bonifacio, luego a Cristo Rey. Entonces las tres parroquias participamos juntos en la peregrinación. Y también en la mañana tendremos misa a las 5 de la mañana. Este año, el 12 de diciembre, se cae en domingo. Entonces tenemos una misa en la mañana, en la madrugada a las 5, luego chocolate, pan dulce. Hay que usar la carnada cuando vamos a pescar. Entonces, bienvenidos. Y después la peregrinación. Y por supuesto, vamos a hacer las posadas, ¿verdad? Posadas, imitando a la Sagrada Familia de José, María y Jesús antes de su nacimiento, yendo a las casas, tocando en las puertas, pidiendo posada. ¿Hay lugar aquí para nosotros? Ese es lo que está pasando en Adviento. En el corazón, la puerta del corazón de cada cristiano, de tú y de mí. Jesús, María y José vienen tocando en nuestro corazón. ¿Hay posada? ¿Hay lugar para nosotros en tu corazón? ¿O está tan lleno de cosas materiales, de regalos, de Santa Claus, que no hay posada? Sorry, no hay lugar para ustedes. Porque mi vida está lleno de este mundo y no hay espacio para el mundo celestial. Entonces, gracias a Dios, tenemos estas diferentes celebraciones, la Inmaculada, la Guadalupana, las posadas, preparándonos para la
la llegada del mero mero y su nacimiento. Y todo esto, todo el adviento, no solamente es un tiempo de 4 semanas preparándonos para el 25 de diciembre y la celebración de la Navidad, sino es un símbolo de toda la vida. El adviento es un símbolo de toda nuestra vida cristiana. Somos pueblo de adviento, gente de adviento. Porque desde nuestro nacimiento hasta nuestro fallecer, estamos esperando la venida del Señor en su gloria, en su último día. Es por eso que la iglesia nos ofrece hoy, al principio del Adviento, el primer domingo de Adviento, leer de Lucas 21. Lucas 21 es de donde Jesús habla de su regreso, de su venida en gloria al final de los tiempos. ¿Para qué? Para recordarnos que toda nuestra vida es un adviento, un tiempo de preparación. No para la venida de Santa Claus, sino para la venida del Rey del Universo. Alabado siempre Jesucristo. De pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Seguros de que el Señor es nuestra justicia, presentémosle nuestra oración fervorosa. A nuestras peticiones respondemos, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos los llamados a recibir los sacramentos en esta Pascua sean renovados y fortalecidos por las aguas de la vida, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los dirigentes de toda la tierra tengan la paz que Dios reserva a los justos, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los que se alejaron de los mandamientos de Dios sean recibidos y reconciliados con la comunidad, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Ofrecemos esta misa por los cumpleaños de Melissa y Leonardo Gallo, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. En silencio podemos hacer nuestras propias peticiones. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Yo les pido sus oraciones por el eterno descanso de Salvador Hernández, y su misa de defunción sería el miércoles a la 1:00 p.m. y por paz y consolación por su familia. Roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración. Dios creador, enséñanos tus caminos. Instrúyenos en tus sendas y guíanos por la verdad. Mientras esperamos la venida gloriosa de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Que se avecina como luz esplendorosa.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado. Y haz que lo que nos das en el tiempo presente para aumentar de nuestra fe se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, desfavorable de resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Patricio, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Preparándonos para la venida del Señor al final de los tiempos y también en esta Eucaristía, rezamos como Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Ya están los calendarios listos. Después de misa puedes llevar uno a casa. Estos son gratis. El comité hispano estará vendiendo tamales y pupusas solo por órdenes. La venta será el domingo 5 de diciembre en el salón parroquial. Favor de ver el boletín para llenar tu orden. Lo recaudado es para ayudar a construir 3 tumbas para 3 beatos que serán santos el 22 de enero del 2022 en el Paisal El Salvador, Centroamérica. Agradecemos mucho su apoyo. El sábado 4 de diciembre tendremos nuestro mercado navideño en el Salón Grande. La entrada es gratis y puedes venir a hacer tus compras navideñas. Tendremos manualidades, comida, joyas y mucho más. Será de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Te esperamos. El próximo domingo le toca rezar el rosario a Lili Picasso. Tengan una feliz tarde todos. De pie. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro apoyo en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La misa terminada, pueden irse en paz. Demos gracias a Dios.